Pulpería Oselmo, un regalo para el paladar. Pulpo solo con cachelos, al más puro estilo tradicional. Pulpería Oselmo, posiblemente el mejor pulpo del mundo. Oye, qué bien te veo, ¿cómo lo haces? Pues cuidando lo que como y pidiendo consejo a los que saben, me aconsejaron tomar Bio3 Control Línea Obesilax. Bio3 Obesilax es una infusión de plantas naturales que ayudan a la función normal del tránsito intestinal. Si te preocupa retener de más, no lo dudes. Contra el estreñimiento, consulta a tu farmacéutico. Así también me cuido yo. Pues ya sabes, confía en Laboratorios Bio3 y en tu farmacéutico. Bio3 Obesilax, recupera tu regularidad y verás qué bien te va. Distribución de gasóleos Hermanos Ovalle. Gasóleo agrícola de calefacción y automoción de primera calidad. Garantía de servicio en 24 horas. Pedidos al 987-057789. Llegamos a todos los rincones. Gasóleos Hermanos Ovalle. Te llevamos el calor a casa. Hostal Restaurante El Bayo, los de toda la vida. Con más de 30 años de experiencia en el sector. Amplios comedores para tus celebraciones más especiales. Además, contamos con habitaciones individuales, dobles, matrimoniales y triples. Hostal Restaurante El Bayo. Y como no, el mejor menú del día, teniendo los viernes en el menú el auténtico botillo del Bierzo. Y los fines de semana también con un menú especial. ¿Qué más se puede pedir? Hostal Restaurante El Bayo, 987-458-254. Rivegar. ¡Te esperamos! Blanca, estamos en uno de los rincones más bellos del Bierzo. Bueno, aunque aquí dicen que no son del Bierzo, pero esto es el Bierzo. Y es la zona de Fornela. Fíjate qué montañas. Y aquí estamos en el Castro de Chano, que nos habla de la importancia que han tenido en estos pueblos la historia. Porque esto es un castro celta. Así que por aquí anduvieron los celtas, yo que sé lo que hicieron, pero fundaron todos estos pueblos de alrededor. Yo hoy también voy a caminar un poco aquí en busca de las huellas de los celtas, conociendo un poco cómo era su manera de vivir. Germán. Don Alberto. ¿Qué estás meditando? Estoy meditando aquí a la entrada de mi pueblo. Qué mejor sitio, ¿eh? El pueblo mejor del mundo, ¿verdad? Hombre, vale. Para cada uno será suyo, para mí. Claro, sí, por supuesto. Siéntate bueno. Un poquito, que estamos aquí al lado de la fuente, además, fresquito. Por supuesto, oye, en esta tarde, llegar aquí. Ahí, ahí. Agua pura y natural. ¿Y aquí qué hay? Pues el jabón de los de toda la vida. Seguro que en tu pueblo también lo había. Hombre, Blanca, mira el jabón. El jabón de la manteca que se hacía, ¿verdad? Bueno, qué bueno. Conservando bueno, las tradiciones. Pues nada, cuéntame, hijo, cuéntame. Pues cuéntame algo de esta zona tuya, de este valle maravilloso, de este pueblo donde naciste tú. Yo nací un poquito más lejos, en Alemania, pero bueno, toda mi familia viene de aquí, del Valle de Fornela y del pueblo de Guimara. Sí. Este valle olvidado, porque yo creo que probablemente de todo el Bierzo sea el valle más olvidado, menos conocido. Y no será porque no tenga atractivos para acercarse, que merezca la pena acercarse y ver y conocer lo que es este valle y lo que es este pueblo. Un pueblo de gente humilde. Un valle de gente humilde que se dedicó pues a la agricultura, a la ganadería, a la minería, cuando empezó a haber minería en Favero, que era el municipio grande más cercano. Un pueblo de vendedores ambulantes, de arrieros, de los de antes, porque buena parte de los hombres de este pueblo se dedicaron a la venta ambulante, primero con el fardo al hombro, recorriendo kilómetros y utilizando transporte público, y luego ya en los años 70, cuando ya eran
las cosas un poquito mejor, ya les permitía comprarse un vehículo, ir a lo mejor dos o tres personas en cada uno de ellos, recorriendo el Bierzo, Galicia, Asturias, bajaban hasta Salamanca incluso, o sea, se movía mucho la gente de ese valle y tierra de migrantes también, porque casi todos se fueron a Alemania, a Suiza, a Francia, alguno también, en los años 60, a buscarse la vida. O sea, es un pueblo y un valle de buscavidas. Sí, aquí nos hemos buscado la vida siempre. De aquella lo tenían un poco más complicado que ahora. Ahora lo tenemos un poquito más fácil, afortunadamente. De buscavidas y de luchadores. Y pues, que gracias a Dios últimamente ya se habla bastante más de este valle, pues por el tema de los danzantes, del Castro de Chano. Hombre, tenemos atractivo, claro. Las danzas ancestrales que tenemos en los cuatro de los pueblos de este valle, en Guimar, en Chano, en Castro y en Peranzanes, aunque luego seguramente alguien te lo podrá contar más en detalle, que estamos buscando la declaración de interés turístico regional, a ver si la Junta de Castilla y León nos hace caso y nos lo concede, el Castro Celta, efectivamente los restos de ese Castro Celta, con ese centro de interpretación que también vamos a ver un poquito más abajo, donde te pueden explicar, puedes conocer cómo era la vida aquí en los primeros años después de Cristo y antes de Cristo. Sí. O sea, tenemos muchos atractivos. Hombre, claro. Pater. Sí, señor. Vale, pues yo quiero conocer un poco todo el pueblo y todas esas cosas, así que te dejo aquí con tu meditación trascendental. Me quedo aquí, al lado del agua de la fuente, que es el agua de la vida. Eso es, y te dejo que conozcas Guimar y el resto del valle. Te dejo aquí con tu fardo para que también vayas por ahí llevando. Ahora llevamos noticias y estas cosas, los que nos dedicamos a esto de la comunicación. Porque creo que tú fuiste de los que te agarraste a la pared, me parece. Eso me contaron, sí. Pues vamos para el Pueblo Blanca, mira, Guimara. ¿Ves lo que estoy agarrando aquí? ¿Sabes lo que es esto? Pues esto son castaños de Indias. Y esto tiene aquí unas castañas negras, todavía no está muy madura. Todavía no están muy maduras, pero hace unas castañas aquí dentro que después se ponen muy negras. Y decían de pequeñines que si comías de estas castañas no crecías. Y ahora de mayor he aprendido otra cosa, que estas castañas cuando están muy maduras te las metes en un bolsillo si tienes hemorroides y te curan. Ya se oye Blanca por aquí el murmullo del agua. Claro, ¿cómo no se va a oír? Estamos al lado del molino, fíjate. Míralo, Blanca, ahí el molinero a la puerta. Un tal Jamín, me dijeron que te llamabas. Sí, bueno, Salao, ¿qué tal estás? Pues aquí estamos. ¿Tú que eres molinero de oficio? No, bueno, también fui algo cuando era pequeño, cuando mis padres nuestros también venía yo y si ellos tenían que ir a algún sitio, pues nosotros también llevábamos lo del molino y lo de la corriente. ¿Y el molino que es de la familia? Sí, es de la familia. O sea, que no es del pueblo, es vuestro. No, este es nuestro, era de mis abuelos, luego pasó a mis padres. Y ahora mis padres murieron, entonces ahora lo restauramos un poco nosotros y aquí estamos. Vamos a ver ahora cómo funciona lo del moler. Venga, a ver, Jamín, a ver. Voy a dar ahí un ejemplo de lo que había aquí antiguamente. Sí, señor, venga. Ya veo ahí la tolva, esa es, ¿no? Sí, esta era la tolva donde se echaba el grano y el maíz y el centeno. Sí. Vamos a la carga. Poco a poco. Mira, va trayendo. La tarabica, ¿cómo va controlando para que no caiga todo al maíz a la vez? Está cayendo ahí, aquí se graduaba, en este agujero se graduaba, sí, sí. Para abajo, para que eche más o eche menos. A mí me han dicho que después en este molino, tu padre o tus antepasados pusieron para que hubiera corriente y luz en el pueblo. Y esto aquí también lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Bueno. Aquí está donde se puede, abrimos ahora cuando quierais y empieza a moverse y ya vemos las dos bombillas o las tres encendidas. Pues abrir porque vamos, esto es algo que le interesará mucho a mucha gente que hoy malgastamos la luz. Mira, Blanca, ya empieza. Fíjate, qué recuerdos me trae de mi infancia a mí esa bombilla. Claro. Sí. Para que esta es de 125, la corriente es de 125. Claro, sí, claro. Sí, todas eran claro. 125, pero vamos a ver, Jamín, y la luz tu padre la hacía y la vendía a la gente del pueblo. Gente, cada gente tenía derecho, cada vecino una bombilla sola. Una bombilla. No se podía más. Y claro, en aquellos tiempos no te sé el dinero que bueno, cobraría cada vecino por cada bombilla un tanto. No sé lo que cobraría, pero bueno. ¿Y de aquella cuántos vecinos habría en el pueblo? De aquella igual había 70 vecinos. Claro. Igual había 70, sí. Sí, sí, sí. Estoy diciendo ya, Blanca, que lo que tiene que aprender la gente de hoy, ¿verdad? Ya. De lo que fuimos es que eso, y de lo que somos. Y lo que se trabajó aquí, lo que trabajaba mi madre,
que tenía que llevar los sacos a veces a casa, los traían aquí, ella cogía la maquila que le llamaban, sí, claro, un poco de harina para ella y el resto, a lo mejor con los sacos al hombro, a llevárselo otra vez para los vecinos. Esto era muy trabajoso, pero sí, dicen que no. Blanca, la maquila era un cajonín así de, sí, de poco, madera que se llenaba, y se rasaba así, y era lo que se cobraba por moler, ¿verdad? Por moler. Bueno, Jamín, oye, de verdad, esto ha sido un regalo impresionante. Bueno, pues, así bien, que cuando quieres, aquí estáis invitados otra vez. Hombre, aquí a grabar y tal. Te voy a dejar porque quiero seguir conociendo, vale, más pues cosas a, del pueblo. Vamos a... Blanca, los recuerdos que yo tengo de cuando vine por primera vez aquí, existían estas casitas, estas estructuras típicas y propias del pueblo. Tú fíjate aquí, todo esto de pizarra, esta viga de pizarra, estas casitas con, mira, la fregadera ahí todavía, la puerta con la gatera, lógicamente, y esas callejinas, fíjate, con las escaleras para ir de un barrio al otro. De verdad que merece la pena volver a recordar todo esto, gracias a Germán que me invitó hoy. Y Blanca, yo recuerdo además que en este pueblo había unas cuantas fuentes. Bueno, hablando de fuentes, mira dónde tenemos una. Y mira qué agua cristalina. Seguro que esta no hace falta meterla en la nevera. Te lo garantizo. Voy a probar, ¿eh? Yo a ver si sale fría o caliente, ¿eh? A ver. ¡Guau! Maravillosa. Pero una poca. ¡Hala, vamos por aquí que está la iglesia! Pues mira, Blanca, ya, la torre de la iglesia. Aquí que, con estas piedras de pizarra, las campanas. Madre mía, y la cruz allá arriba. Y el portal. Bueno, la puerta abierta, Blanca. ¡Qué bonito! ¡Ay, mira qué piso de losa! Como todo aquí es de pizarra y es de losa. Pero vosotras no sois de losa, ¿verdad? Pues ya podríamos ser, que algo más duro seríamos. Duros tenéis que ser porque bueno, para vivir aquí, sobrevivir y resistir... Vamos aguantando. Había que ser duros, ¿no? ¿Quién es el patrón del pueblo? San Bartolo. Ah, San Bartolo. Está la iglesia llena de unas losas preciosas. Además, cada una con su agujero. Con su agujero. ¿Qué quiere decir esto, hija? Dicen que aquí en cada agujero hay una tumba. Ah, claro, los eso cementerios. Lo que nos dejaron nuestros antepasados. Sí, sí. En cada sí. agujero había una tumba. Vale. Hay unos en los que hay 4, 5, 6. Sí, hay unos cuantos, sí, sí, sí. Pero que hay, cada uno hay una tumba. Bueno, pues mira, yo me voy a despedir ya de vosotros, voy a marchar, voy a salir fuera de la iglesia, pero ya que está aquí el candelín con el agua bendita, que Dios os bendiga, y que os siga dando mucha salud y mucha fuerza para seguir manteniéndonos vivos, ¿vale? ¡Hala! Pues venga, yo ya me voy. ¡Hasta luego! Blanca, la gente cómo se ha preocupado de conservar la piedra, las paredes, tal como eran originalmente. Pero la pizarra me entusiasma, me llama muchísimo la atención. Y aquí el sabugueiro, la planta mágica. Aquí como es alta montaña, Blanca, mira, todavía quedan cerezas, fíjate, allá atrás dejamos el molino y como nos hablaron, fíjate, tierra también de mineros, aquí tenemos la vagoneta de la mina. Bueno, pues voy a seguir a ver cómo es este valle de bonito. Pues ya estamos aquí en el pueblo de Chano. Blanca, mira qué tronco de fresno. Este fresno que se confunde con el color de la torre de la iglesia y con el color de la propia montaña. Qué bonito el atrio de la iglesia, que bien la tienen, cuidadita para que no se meta quien no debe ahí. Y bueno, pues mira, ya que no podemos entrar, vamos a dar una bendición a todos los que reposan en ese cementerio y seguir por aquí nuestro camino en este pueblo de Chano. ¿Ves este valle maravilloso? ¡Ah! Esto es libertad. Esto es pura vida. Seguimos caminando por este valle de Fornela y aquí está el cementerio del pueblo, que está a la salida o la entrada, depende por dónde se venga. Ya se ve al fondo la torre de la iglesia del famoso santuario de Trascastro, donde he venido unas cuantas veces cuando estaba mi compañero Raúl aquí a celebrar la fiesta y a ver las danzas tradicionales, que son muy famosas en toda España, ya, yo diría ya casi todo el mundo.
Bueno, Blanca, pues ya estamos aquí en el santuario de nuestra madre la Virgen de Trascastro. Por lo que veo y por lo que oigo, ya deben estar en la novena, preparando la fiesta del día 15 de agosto, donde salen, pues eso, la procesión, vienen los danzantes de los distintos pueblos y aquí bailan a la Virgen y le hacen todas las reverencias, que yo le voy a hacer ahora rezando un poquito, ¿vale? Buenas tardes, Eugenio. Buenas tardes, Alberto y Blanca. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, estamos bueno, el tercer día de la novena. La novena, sí. Muy bien, de la Virgen de Trascastro, patrona de Fornela. Yo aquí hace mucho tiempo que venía con Raúl, pero hoy me apetece mucho venir, estar contigo a ti y descubrir la grandeza que tiene la fe en nuestros pueblos, ¿verdad? Pues ciertamente, aquí en ese santuario, si algo destacaríamos es la devoción y la fe de la gente de Fornela, de los siete pueblos de Fornela, y como dice en el himno, pues también de la gente de las comarcas limítrofes, de Ibias, de Gaña, de algunos pueblos de Galicia y otras zonas del Bierzo, que especialmente pues los días 15, 19 de agosto, pues aquí hacen acto de presencia, pues para celebrar con fe y con devoción la fiesta a Nuestra Señora, que lógicamente, pues, como bien sabéis, está especialmente engrandecida por esas danzas ancestrales que cada año salen en televisión, por tanto. Sí, esas no las vamos a filmar. Bueno, gracias familia, que la Virgen de Trascastro nos siga guiando por Fornela, por el Bierzo, por el mundo entero, y que ella nos proteja y que ella nos dé su bendición. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias. Bueno, después de rezar, Blanca, nos queda contemplar. Así que ahora vamos a contemplar la Casa Grande. ¡Qué alegría, Blanca! Estamos en la Casa Grande de Trascastro y vamos a husmear un poquitín por ahí a ver qué hay, ¿vale? ¡Uy, qué gastadas están estas escaleras! ¡Cuánta gente habrá subido por aquí, madre mía! Vale, bueno, vale. Pues nada, voy a tirar por aquí por el corredor. A ver, ¿qué hay por aquí? Mira, estas tablas me recuerdan la casa de mi abuelo. Fíjate. Están con suspiro. Todas gastadas. Sí, es verdad, sí, gastadas. A ver qué hay por aquí. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, madre! Madre mía, Blanca. Lo que hay por aquí. Bueno, no voy a decir nada, pero aquí se ve que era la casa de un médico. Ya hemos visto por aquí este lugar de sanación y de curación. Y seguimos por aquí, por estas tablas raídas y gastadas. Y ya vamos a ver por esta puerta donde llegamos. Por ahí se oye algo, Blanca. Se oye hablar a gente por aquí. A ver. Hola, hola. Hola. Ah, buenas. Mira. Blanca. ¡Ay, Dios mío! ¡Cuántos recuerdos! ¡Cuántas vivencias! A ver, contarme, contarme. Un pote. Yo soy de pueblo como vosotros. Ok. Oye, ¿me contáis algo un poco de porque me dijeron que tú habías
sido la última persona que había estado por aquí o algo por el estilo. Posiblemente. ¿Eh? Posiblemente. Si tú trabajaste en esta casa o algo. Sin sueldo. Trabajar aquí sin sueldo todos. Vale, vale. Yo últimamente, vosotros también. Echarme pasturias, las matanzas estuve siempre. Sí. No sé dónde se hacía todo. Sí, 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 sí. ¿Y aquí quién vivía? ¿Quién vivía aquí? Pues aquí vivía la última en existir, que era Florita, la hermana de don Lodario, la... Y aquí pero, estuvo. ¿Tú te refieres a antes? Y sí. A mí me pusieron Florita, como a ella. Este le llaman Lodario como don Lodario. Ay, amigo. Imagínate, Blanca, el médico. Era el único médico que había. Claro. ¿Cuánta gente te ayudaría a venir al mundo ese hombre, verdad? A mí. ¿Eh? ¿A ti? A mí, yo venía muerto. Tú venías muerto. Entonces dice mi padre, déjalo Lodario, que eso ya viene muerto. Me pegó una nadada en el culo y empecé a llorar. Que todavía te acuerdas, ¿a que sí? Rodario, me alegra que hagas honor a una persona que fue buena, que pasó por los caminos de este valle, haciendo el bien a todo mundo, sin diferencias ni distinciones, que eso es lo más grande que pueda haber. Así que, amigos, muchísimas gracias, y en este LAR, que es el hogar, es el lugar de la comunicación de la familia, me despido de vosotros y voy a ir hasta el santuario a rezarle una Ave María a la Virgen de Trascastro. Que este es muy poderosa, pídale que le sigue, que, vale, le, vale. Que le cuide, que le guíe siempre por su vida. Pues que ella os bendiga y os cuide a todos vosotros siempre. No, nada, ya. Bueno, Blanca, pues mira la amplitud, la belleza y la maravilla de este Valle de Fornela. Así que vamos a seguir contemplando y vamos a seguir disfrutando. Voy siguiendo los pasos de mi sombra, Blanca, y ya estamos aquí en Peranzanes, fíjate, aquí al lado del cementerio, esta iglesia tan majestuosa, donde tantos años estuvo aquí mi amigo Raúl, con el que tuve la dicha de compartir muchos momentos de su vida. Una vida entregada al servicio de todos estos pueblos, que se lo han reconocido también con esta placa que aquí podemos contemplar y este monumento. Hola, Guti. Hola, ¿qué puntual eres, ¿eh? ¿A que sí? Bueno, yo me alegro de verte. Siempre, y siempre recibo muy bien a la gente. Hombre, ya lo veo aquí, ya lo sabes, aquí en esta iglesia de mi amigo Raúl. Mira, sí, mi amigo. A mí, es Peranzanes es hablar de Raúl. Significa mucho él aquí, mucho. Blanca. En todo el valle, que te quede claro. Él luchó mucho por trabajar todo, por poder arreglar el coro, él trabajó por todo, por lo todo. Sé, por lo todo. Sé, lo sé. Y, la verdad, y cuando yo estuve aquí, este retablo era el que estaba allí, ¿verdad? Sí, mira, era el antiguo, este es el original, original, y no quedaba más que este. Sí. Entonces, como los otros dos no existían, pues bueno, una familia en México que es de aquí del pueblo lo donó. Vale. ¿Sabes? Y nos puso allí, en el centro, a la patrona. Eso es. Que es Eufemia. Santa Eufemia. Eufemia en pocos sitios se celebrará esta fiesta. Sí, sí, bueno, sí. Pues ya la vemos ahí con esa palma del martirio. Qué guapa. Preciosa. Luego tenemos aquí esta, que es la Santa Don Manuel. Porque llevaban a Trascastro, primero se llevaba la Virgen del Rosario aquella, sí, cuando yo era joven, sí, que sí. Aquella pasaba mucho de escayola, pasaba sí, mucho. Sí. Luego hemos comprado esta, sí, que le llamamos la Virgen de las Niñas, sí, de la danza, porque era la que subían a Trascastro. A Trascastro yo llevé sí. aquella, y sí. Don Manuel dijo que no, que esa que no era profesional y pesaba también mucho. Entonces, la cofradía, hemos y ayuda de la danza también, hemos comprado esta. Sí, sí. Que nos la encargó Manuel y nos la trajo. Que se ve que es una virgen de palos para vestir. Vale, sí, sí. Muy bien. Oye, pues no sabes qué feliz y contento me siento yo en este templo, que ahora, aunque solo estemos tú y yo, parece que está lleno de gente, sí. Porque la fe en estas zonas... en esta tierra de Fornela, sí. Es muy grande, sobre todo con la Virgen de Trascastro. Guti, que Dios te bendiga, guapa. Gracias, igual. Muchas gracias. Igual. Nos seguimos viendo por ahí vale, igualmente, sí, ¿verdad? Venga, hombre, vale. Y tanto que nos vamos a ver por ahí. Venga. Y más ahora que se acercan ya estas fechas tan señaladas. Ah, bueno, sí. Pues mira, ahora vamos por aquí y vamos a ver la casa del cura. Claro. Aquí era donde vivía el cura, antiguamente vivía con su... Tenían criada, otros traían hermanas. Sí.
Yo conocí a don Demetrio, que fue el que me casó, si lo conociste. No, no, don Demetrio. Sí, bueno, sí, oí hablar de él, oí hablar de él. Sí. De por ahí. Sí, señor, sí. Y tenía su hermana Mari. Vale, sí, sí, sí. Aquí con él. Pues aquí estuve yo con Raúl unas cuantas veces. Creo que Blanca, si no recuerdo mal, aquí estuve yo hasta durmiendo. Porque veníamos a comer el bacalao, famoso bacalao, y después dormíamos aquí con Raúl. No puedes perder sin grabar la moral. A la moral. Eso era de Raúl, vamos hay que tener la moral muy alta, como la tenía él. Ahora se cayó, ya estando él, y él le puso unos bloques y algo así por detrás, ¿sabes? Sí. Y él... para que los niños siguieran comiendo moras. Claro. Y aquí nos venía... Sí, fíjate, la moral del cura Blanca. Me acuerdo perfectamente de este rincón. Mira, y de estas moras ahí, tan ricas maduras. Que... Muy buenas están. Que no te manches. No, toma, Guti, tú también. Gracias. Ahora. Espera, Blanca, que te voy a coger una para ti. Porque tienes también que comer. Gracias. Tú. Pues bueno. Y aquí el 16 de agosto también nos daba el vino él. Raúl era un fenómeno. Raúl, y nos daba pastas. Era un fenómeno. El vino del cura, ¿eh? Sí. Muy bueno. Qué belleza en Sebre tenemos por aquí, Blanca. Esto es Cariseda. Todavía nos quedan Fresnedelo y Faro, que nos quedan un poco lejos. Así que vamos a terminar nuestro periplo hoy aquí, pero caminando por estos callejines del pueblo. ¡Madre mía! Bueno, entre paredes de piedra, fuentes de agua, seguro que aquí había una fuente. El avellano, madre mía, esto nos va a llevar hasta a la iglesia. Mira, mira, qué avellanas más hermosas, Blanca, mira. Y este tiene tres. Muy bien, Blanca, pues desde aquí, desde la iglesia de Cariseda, mira qué bonita es su torre, al lado de aquel castaño seco, que también apunta al cielo, despedimos este hermoso valle de Fornela. Ribegar. Te esperamos. Pulpería Oselmo, un regalo para el paladar. Pulpo solo con cachelos, al más puro estilo tradicional. Pulpería Oselmo, posiblemente el mejor pulpo del mundo. Oye, qué bien te veo, ¿cómo lo haces? Pues cuidando lo que como y pidiendo consejo a los que saben, me aconsejaron tomar Bio3 Control Línea Obesilax. Bio3 Obesilax es una infusión de plantas naturales que ayudan a la función normal del tránsito intestinal. Si te preocupa retener de más, no lo dudes. Contra el estreñimiento, consulta a tu farmacéutico. Así también me cuido yo. Pues ya sabes, confía en Laboratorios Bio3 y en tu farmacéutico. Bio3 Obesilax, recupera tu regularidad y verás qué bien te va. Distribución de gasóleos Hermanos Ovalle. Gasóleo agrícola de calefacción y automoción de primera calidad. Garantía de servicio en 24 horas. Pedidos al 987-057789. Llegamos a todos los rincones. Gasóleos Hermanos Ovalle. Te llevamos el calor a casa. Hostal Restaurante El Bayo, los de toda la vida. Con más de 30 años de experiencia en el sector. Amplios comedores para tus celebraciones más especiales. Además, contamos con habitaciones individuales, dobles, matrimoniales y triples. Hostal Restaurante El Bayo. Y como no, el mejor menú del día, teniendo los viernes en el menú el auténtico botillo del Bierzo. Y los fines de semana también con un menú especial. ¿Qué más se puede pedir? Hostal Restaurante El Bayo, 987-458-254.